Buena tarde, muchísimas gracias por la invitación. La idea en esta tarde, en este ratico que tenemos, es compartir un poco la experiencia que hemos tenido, sobre todo en el tema de manejo de agua. Manejo de agua como no solo como un vehículo de todo lo que hacemos en las granjas o de lo que hacemos en los sistemas productivos, sino también como parte de todo el enfoque nutricional, como un componente muy importante para el funcionamiento fisiológico de cualquier ser vivo. La idea hoy es, muy resumido, hablar un poco acerca de cómo se debe evaluar nuestros sistemas de agua, de tratamiento y almacenamiento de agua, así como las elecciones que tenemos para poder evaluarla y tener algunos parámetros que podamos seguir y que podamos estar revisando en el tiempo. Básicamente, pues no es solamente uno de los vehículos, como lo decía hace un momento, sino que se usa en gran parte de las labores que nosotros realizamos. Es adicionalmente uno de los nutrientes esenciales que se requiere para un desarrollo y un funcionamiento adecuado de las aves, hablando en este caso de avicultura o de cualquier microorganismo vivo. Adicionalmente, en el agua, cuando nosotros hablamos de agua en los diferentes sistemas productivos, es muy importante seguir una secuencia lógica, que ahorita vamos a pasar un poco como a imágenes y a mirar algunas de las cosas con las que nos encontramos en campo. Es muy importante conocer muy bien el tipo de agua, la secuencia lógica que yo tengo, el flujo lógico y los parámetros que deseamos evaluar. Es importante tener claro el uso y la participación del agua en diferentes zonas o diferentes procesos que yo hago dentro de la granja o dentro de los sistemas productivos, conocer muy bien cuáles van a ser mis procedimientos de evaluación y tener una especie de líneas base que nos ayuden a tomar decisiones y que nos ayuden a tener medidas correctivas en el tiempo, que sean muy fáciles pues de implementar y que podamos realmente ver cambios en todos los sistemas relacionados al agua. Y finalmente, tener personal entrenado, tener gente capacitada y que conozca muy bien cómo es el sistema que nosotros tenemos, cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar y en qué momento deberían alertarnos o deberían pues hacer un equipo con otras personas para poder modificar parámetros o para poder indicarnos que algo sucede con este tipo de sistemas. Normalmente en el sector avícola nosotros nos hemos enfocado en el agua básicamente hasta que el ave simplemente la consume y nos hemos enfocado en ella, en que llegue en las mejores condiciones posibles, o sea, desde el lugar de almacenamiento hasta los equipos que utilizamos, teniendo un efecto o no en todo el sistema digestivo anterior y hasta llegar hasta el estómago. Normalmente nosotros nos hemos enfocado hasta ahí en entregar un agua de muy buena calidad, o todos hablamos de tener un agua de muy buena calidad, pero muchas veces pensamos que allí termina parte o todo ese proceso que el agua cumple o que el agua sigue. Y no, muchas veces se nos olvida que ese proceso continúa y que continúa en una parte muy importante para nosotros, que es todo el sistema digestivo posterior, todo lo relacionado a toda la digestión, todo lo relacionado a la absorción de nutrientes, todo lo relacionado a los procesos que el ave va a tener que asumir allí para poder alcanzar resultados que nosotros mismos les estamos pidiendo. Entonces, hoy quiero hacer un énfasis en el agua, en la primera parte, y luego al final poder hablarles un poco de cómo hoy estamos hablando del agua como un nutriente tan importante que puede llegar a cambiar muchos de los parámetros que nosotros tenemos, solamente modificando cosas dentro del esquema tradicional que hacemos de potabilización de agua. Yo quiero hoy compartirles una imagen. Bueno, esto es una imagen de una granja cualquiera. Aquí, pues esto se escogió una granja cualquiera, pedí permiso para mostrarles esta imagen. Esto es una granja cualquiera. Cuando uno llega a un sistema productivo, avícola, pues uno se encuentra con esto, una granja de capacidad X, puede ser grande, mediana, pequeña, pero uno normalmente se enfoca en muchas variables diferentes a
Bueno, ¿cómo es el agua en la zona donde yo estoy? ¿Qué sucede? O sea, ¿desde dónde estoy trayendo el agua? ¿Por dónde pasa el agua? Cuando llega, ¿cómo la recibo? ¿Qué capacidad de almacenamiento tengo? Y entonces esta imagen nos sirve para nosotros poder hacer pues muchas hipótesis como si fueran nuestras granjas o las empresas en las que trabajamos. Y por ejemplo, aquí la granja solo es ese recuadro que ustedes ven donde están todos esos galpones ahí, son como si fueran dos, pero pues es una sola granja. Y la pregunta cuando nosotros vemos esto y nos estamos enfocando en agua es, bueno, ahí hay 400.000 aves en producción, gallina, roja, que en producción debe estar consumiendo en un clima normal, fresco, alrededor de 200 a 220 ml de agua por día. Estamos hablando que esas 400.000 aves fácilmente pueden estar cerca de los 80 a los 100 metros cúbicos de agua. Y cuando uno mira esta imagen dice, bueno, ¿y dónde están los tanques de almacenamiento de agua? Cada galpón tiene tanque, no tiene tanque. ¿Dónde está la planta de tratamiento de agua? Y 100 metros cúbicos de agua, pues es un cuerpo de agua interesante, porque además se los consumen al día. O sea, lo que quiere decir que esta granja, pues en un mes, está teniendo un consumo solo para las aves muy grande de agua. Y cuando uno llega, dice, bueno, ¿y dónde están todas estas cosas? Normalmente en nuestros sistemas, cuando arrancamos, pues es uno de los últimos puntos a los que normalmente nos enfocamos, todo lo relacionado al agua. Y pues efectivamente, cuando la empresa crece, cuando las granjas crecen, es uno de los principales problemas que tenemos. Porque o no tenemos el almacenamiento correcto, o no tenemos la capacidad para potabilizar adecuadamente esa agua, ¿sí? O no tenemos espacio suficiente ya para hacerlo. Entonces, esta imagen simplemente es para mostrarles que esto es un sistema normal con los que nos encontramos. Y es donde nosotros tenemos que mirar la importancia de ese nutriente que realmente en lo que consume el ave llega a ser hasta una tercera parte de lo que consta, hasta tres veces lo que consume la comida, una cuarta o una tercera parte y el agua el resto. Y muchas veces se nos olvida cómo vamos a hacer para garantizar que ese elemento tan importante siempre esté presente, que no falte, y que adicionalmente pueda tener las mejores condiciones posibles. Viene un primer ejercicio que siempre le decimos a todos nuestros amigos y clientes y aliados es, bueno, ¿cómo es su empresa? ¿Cómo es? ¿Usted conoce realmente cómo es el esquema de su granja? O sea, ¿han hecho el ejercicio de hacer un esquema escrito, dibujado? No, no la foto, no el plano, sino un esquema que ustedes mismos puedan manejar, y es un muy buen ejercicio porque nos permite conocer, y en estos ejercicios que hemos hecho con muchos de nuestros clientes nos hemos dado cuenta que a veces fallamos en algunos de los procesos con el agua porque pasa por puntos por donde no debería pasar, y a veces en la foto satelital o en la foto de un dron no alcanzamos a ver eso. ¿Sabemos realmente por dónde están las tuberías dentro de nuestra granja? ¿A dónde llegan esas tuberías? ¿Debajo de qué galpones pasa? ¿Al lado de qué pasa el agua? Entonces, uno de los primeros puntos que yo quiero hablar con ustedes es, todos deberíamos tener muy claro el esquema de cómo es nuestra granja. Lo que ven azul son los cuerpos de agua que hay dentro de esta granja, una granja que está entre 1.000.000 y 1.200.000 aves, ocupada total, si estuviera ocupada total. Tengo que saber cómo se mueve el agua dentro de ese sistema. ¿Dónde tengo ubicadas? Primero, si es aguas profundas o subterráneas, ¿están cerca a qué? Porque cuando yo hago este esquema, me puedo dar cuenta que pues, puedo tener un error, como muchas veces lo encontramos, de los pozos o los aljibes en las zonas más declives de la granja. Entonces, estos esquemas normalmente nos indican ese tipo de cosas, que muchas veces pues el crecimiento de la granja o quien hizo inicialmente todo el diseño no tuvo en cuenta, y nos podemos dar cuenta que estamos cerca de pozos sépticos, nos podemos dar cuenta que estamos cerca del galpón con mayor problemas y que de ahí estamos moviendo el agua a toda la granja, las zonas más declives, niveles freáticos muy altos, cercanía con
otros ríos o con quebradas que se atraviesan otras granjas, otras zonas, y eso nos permite tener una visión mucho más clara de esto. Adicionalmente, pues vamos como profundizando en el esquema y la idea es que todos pudiéramos saber, cuando hablamos de agua, cómo es nuestro recorrido lógico en cada uno de estos sistemas. Este es un esquema de una empresa, un esquema que cuando lo dibujamos, lo primero que nos dimos cuenta es que tienen el proceso de una forma lógica. Arrancan un lago, pasa por unos filtros, llega a una piscina, pasa unos tanques de sedimentación, va a unos filtros que le quitan dureza, algunos minerales, pasan a unos tanques de agua tratada, pasan a tres tanques de almacenamiento y finalmente van a tres tanques, a un tanque por galpón de 20 metros cúbicos. Cuando uno tiene este esquema, se da cuenta que 70.000 aves que tienen por cada galpón, ambiente controlado, en este caso, son aves que alrededor de 15 o 20 metros cúbicos de agua se pueden consumir al día. O sea que en el consumo día están bien. En las piscinas de almacenamiento están bien. En los tanques de agua tratada están bien. Y en los tanques de sedimentación. ¿Este esquema qué me puede a mí indicar? Que tienen al menos 24 horas de sedimentación, que tienen al menos 12 a 24 horas de agua tratada en contacto con algún sanitizante y que tienen al menos un día de agua para poder suministrar a las aves diferente al que ellas ya tienen dentro del galpón. ¿Qué indica eso? Que eso es una planta que fue diseñada y que fue pensada para que esas aves y ese núcleo no se quedara sin agua en buenas condiciones en ningún momento. Entonces, miren lo importante poder hacer un análisis de los sistemas que yo tengo. Hay momentos donde hemos llegado en algunas empresas donde ni siquiera sabemos por dónde pasa la tubería del agua. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y a qué tanque normalmente hace usted la sedimentación? Y tenemos tanques de sedimentación, pero que no funcionan como tanques de sedimentación. Tanques donde el agua dura tan solo una hora o es agua corriente, porque está pasando directamente a través de los filtros, de los tanques. Y es el consumo exacto de lo que las aves requieren al día. Y en algunos casos hasta es menos a lo que se consumen en la granja. Estos esquemas sirven para inicialmente poder definir si debo hacer algún cambio en el procedimiento de manejo y de tratamiento o potabilización del agua, así como en el almacenamiento de la misma. Mire lo importante poder diseñar un esquema. Antes de pasar a hablar de lo que hemos denominado parámetros normales, porque hoy cuando nosotros hablamos de parámetros normales nos podemos encontrar con imágenes como esta. Esta es una imagen tal cual aparece en literatura y muchas veces tiene parámetros, son parámetros normales de agua potable, pero de agua potable ¿para quién o para qué? ¿Sí? Y nos regimos bajo alguna normatividad o bajo algunos parámetros que se refieren más a aguas potables para municipios, para personas, con algunas características importantes. Pero un ejemplo aquí. Hoy cuando estamos hablando de sanidad intestinal y esta agua hace un parámetro entre de pH entre 6,5 y 9,5, es un parámetro demasiado amplio. Es en la parte de abajo el parámetro. Demasiado amplio. Sobre todo cuando hoy hay programas en los cuales nosotros hablamos de potabilización o sanitización de agua para aves, donde estamos hablando de parámetros entre 4 y 4,5 de pH, que ya rayan o riñen con la normatividad que hay para seres humanos de agua potable. Hablamos de parámetros donde nosotros hablamos de conductividades hasta 2.500 micro, ¿sí?, unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la conductividad me indica que esa agua tiene una serie de metales que pueden estar allí presente y que tengo un rango muy alto que me permite la normatividad, porque seguramente para consumo no voy a tener ningún problema, pero ya nos hemos encontrado con la práctica que muchos de esos metales que mide la conductividad o esos minerales que la conductividad puede estar allí teniendo en cuenta, sí me pueden estar teniendo una relación negativa con algunos de los tratamientos que nosotros hacemos en granja. Algunos antibióticos normalmente pueden quelarse por algunos metales o algunos minerales que tenga el agua. Entonces, esos parámetros
normalmente los debemos evaluar nosotros. Por eso cuando hablamos de cuáles son los parámetros normales del agua, vamos a estar muy, muy enfocados o vamos a tener mucha relación con dónde estoy yo ubicado. No es lo mismo tener una granja o tener una planta de tratamiento de agua cerca a fuentes como el mar o zonas donde existe una dureza muy alta, porque las sales cálcicas van a ser superiores y bajarlas a cero va a ser un reto muy grande para cualquier empresa que esté allí en ese lugar. O en zonas donde haya niveles altos de hierro, que normalmente podemos consumir aguas con niveles altos de hierro y no tiene ningún problema, pero que dependiendo de la granja y del lugar de ubicación, me van a impactar negativamente si tienen o si llego a tener relación con algún agente patógeno entérico. Entonces, por eso es tan importante conocer en dónde estoy ubicado y cuáles serían los parámetros iniciales o normales para esa agua donde yo me encuentro. Esto es un ejemplo de una granja ubicada en el Valle del Cauca, en la zona centro. Es una granja que tiene unas características normales para la zona donde estamos. ¿Cuáles son esas características normales? Aquí, esto es un agua de la fuente de agua, una muestra de agua de la fuente. Se tomó de un aljibe y se midieron estos parámetros. Los pHs están tendientes a ser alcalinos. Las aguas profundas o de aljibes normalmente tienen pHs que tienden a ser alcalinos por la relación que tienen con minerales allá en donde la tomamos. Es un agua que después de un proceso básico, pues de potabilización o desde que la tomamos, tiene una dureza que para la zona es normal, puede estar hasta 300 partes por millón naturales en la zona, ¿sí? Donde se tomó el agua, porque ya hemos hecho algunos trabajos allí con agua y puede ser lo normal. Que adicionalmente tiene unos sulfatos de 38, que están bajitos, unos fosfatos de 0.26 cuando el máximo es 0.5, ¿qué quiere decir? Que sí se presentan fosfatos en esa agua, o sea que tal vez esa fuente tenga contacto con algo que me esté generando esos fosfatos que en algún momento del proceso puedan ser negativos, que tiene una turbiedad bajita también, menor a 1, conductividad de 570, lo que quiere decir que está en un punto moderado, o sea, hay una serie de minerales o de metales que allí se encuentran, y que uno de los parámetros que miramos importante en esta zona es el hierro, se encuentra en un nivel muy bajito. ¿Por qué es importante conocer esto para el agua? Porque los diseños de lo que nosotros llamamos plantas de tratamiento de agua tienen que ir muy ligados a los parámetros que yo tengo en la zona donde estoy. Hoy en día es muy común encontrar diseños de plantas de agua. Voy a adelantarme un poquito aquí, así. Esto es lo normal que uno muchas veces encuentra. Y hemos ido a zonas donde nos encontramos, la foto de la izquierda tiene una torre de aireación. Y bueno, hacemos la evaluación de los parámetros de agua, miramos los fisicoquímicos desde la fuente de agua y nos dice hierro tiene 0.1 miligramos por cada 100 ml o 0.01 partes por millón de hierro. Y hacemos la pregunta al dueño, al técnico, de bueno, ¿y entonces esta granja para qué una torre de aireación? ¿Para qué esta planta tiene una torre de aireación? La torre de aireación tiene una función y es eliminar de allí principalmente hierro o manganeso, quitarlo cuando el agua se le da una caída, entra en contacto con el oxígeno y ese oxígeno con el carbón que se coloca allí, vegetal o coque, pues hace una captura el hierro y pues, se tiene. Y muchas veces la respuesta de estas empresas es, no, pues así nos diseñaron la planta, porque hay un estándar para estas plantas. Por el contrario, o por el caso, también va uno y mira. Y tienen dos filtros. Tienen una torre de aireación y dos filtros de carbón activado. Y bueno, pero usted, ¿para qué carbón activado? ¿Para qué una torre de aireación si su nivel de hierro es muy bajito? Y tiene una turbiedad que puede estar alrededor de 300, 400, 500 partes por millón y no tiene un filtro de arena. Entonces, cosas como esas son las que nos indican que hay un desconocimiento parcial en algunos casos, no digo total porque ya hoy nosotros en la industria manejamos muy bien el tema de agua, pero sí parcial de algunos de los elementos que manejamos aquí. Entonces, por eso es tan importante conocer
cuáles son las características del agua en la zona donde nosotros estamos, qué requerimientos tenemos, si necesitamos filtros de carbón, si necesitamos filtros con algún tipo de suavizador. A veces las fuentes de agua, cuando tomo el agua, tienen de dureza 60 partes por millón, entonces el suavizador no es tan necesario porque no necesito bajar la dureza al máximo, a menos de que se quiera tener un agua con dureza cero. Pero es un agua blanda, no requiere un suavizador. Si no tengo hierro, no requiere torre de aireación. Si mi turbiedad no es muy grande, no requiero tal vez ni arena o grava, requiero otro tipo de filtración y otro tipo de proceso. Entonces, por eso es tan importante conocer esto. Esta es una imagen en una granja avícola, donde este es el lago de almacenamiento de agua. Y pues cuando uno se encuentra con esto, uno se imagina que el proceso de potabilización debería ser sumamente bueno, porque yo tengo primero un lugar donde el agua va a estar quieta, porque lo lleno o traigo el agua de otra fuente y lleno un estanque o una especie de Hawái de esta manera, y allí la voy a tener quieta, voy a estar acumulando lodos, voy a estar recibiendo filtraciones que pueden venir de alrededor de donde la tengo. Microbiológicamente no debe encontrarse en las mejores condiciones, pero esto muchas veces es lo que encontramos en nuestras granjas. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de cosas y simplemente pues, nos referimos a la planta y vemos que la planta es insuficiente en la deslodación o en la sedimentación, no utiliza ningún tipo de producto para hacer floculación y coagulación, no saben cuántas partes por millón de cloro o no tienen el equipo requerido para evaluar si el agua está quedando en buenas condiciones, pues seguramente estoy también añadiendo como un problema a los animales que tengo allí o a las aves que tengo allí un esfuerzo adicional y es que tienen que mantener un buen estatus digestivo intestinal con una calidad de agua que no es la mejor. Por eso es tan importante todos estos esquemas y estos parámetros que hemos hablado y que evaluamos antes. Vamos a mirar un poco adentro de la planta. Hay gente o existen empresas que tienen plantas de tratamiento de agua, pero al igual que el desconocimiento un poco o parcial de los filtros, cómo funcionan, también cómo funciona este tipo de sistemas internamente. Entonces, uno de los ejemplos clásicos es que en muchas empresas se elaboraban tanques de sedimentación, que normalmente el paso del agua es por la parte de arriba, es por gravedad, y debería dejar en un consecutivo de tanques lo correspondiente a sólidos totales disueltos, dejar que se sedimentaran y cayeran al fondo del tanque. Y en la parte de arriba, el agua por rebosamiento comienza a pasar en las mejores condiciones, clarificada, por llamarlo de alguna manera. Esto es en una visita a una empresa, unos amigos que nos pidieron que ayudáramos y encontramos en la foto de la derecha que el tanque de sedimentación, como no estaba calculado para la capacidad real de la granja, pues estaban quedando sin agua en el día, de lo que requerían, porque el tanque de sedimentación iba a su paso, filtrando el agua por rebosamiento. Entonces, ¿qué optaron por hacer? Tres agujeros, como lo pueden ver allí en la foto de la derecha, en el tanque de sedimentación desde la parte de abajo. El tanque de sedimentación ahí no funciona ya como tanque de sedimentación. ¿Qué genera esto? Que el agua pase cruda con todos sus sólidos totales hasta la última parte del almacenamiento del agua. Entonces se pierde parte de lo que se había pensado como una planta de tratamiento adecuada para mejorar las condiciones o la calidad del agua que yo estoy suministrando a los animales. Por eso, pues quiero compartirles estas imágenes. Finalmente, en esa misma granja, íbamos a la parte final de la tubería, hasta el último galpón, abríamos la llave de la tubería principal y el agua que salía era esta. Pero tiene mucha relación con que se perdía gran parte del proceso que se hacía y el agua estaba pasando con todos sus componentes, sin sedimentación, sin retirar hierro, sin retirar sólidos totales, sin retirar nada, y estaba llegando de esta manera hasta las aves. Entonces, esto me va a generar o me va a empezar a complicar
el correcto funcionamiento de muchas de muchas de las cosas que yo quiero que funcionen adecuadamente en la granja, en términos de calidad de agua y sanidad intestinal, que finalmente me van a mejorar el desempeño del animal. Esto es un video de donde tomamos esto. Esto es al lado del último galpón. El agua venía ya tratada, técnicamente limpia, técnicamente apta para el consumo de los animales. Pero después de que hicimos todo este proceso, pues queda claro que hacía falta una parte del proceso para poder entregar un agua de mejor calidad. Pues en estos momentos, cuando estábamos evaluando esto, normalmente, ¿qué encontramos? Aves con problemas por tránsito rápido, heces líquidas, que normalmente relacionamos en algunos casos con materia prima, con algún patógeno, pero que muchas veces también los minerales o el exceso de algunos metales en el agua o en lo que yo esté suministrando a las aves puede generarme también este tipo de comportamientos. Voy dando continuidad a esto, pues es muy curioso que hoy en muchas de las empresas o de las granjas que nosotros tenemos nos encontramos con diferentes parámetros y con diferentes herramientas que ya todos conocemos. Esas eran las condiciones de agua que nos habíamos encontrado, esas eran las características de la planta, esas, o sea, los diseños como los teníamos, pero normalmente todos en la granja medimos con algún equipo o con algún tipo de herramienta cómo se encuentra el agua. Y este es uno de los que últimamente tomó mucha importancia y es el hoprómetro o el medidor de ORP, que realmente lo que mide es el potencial de oxidorreducción. Curiosamente, el parámetro de oxidorreducción se encontraba en buenas condiciones en esta agua que les acabo de mostrar en esta gráfica. Porque ese parámetro de oxidorreducción, pues no necesariamente me indica que el agua está clara o clarificada. Él simplemente me indica es la capacidad que tiene el agua o de oxidar o de reducir algún agente. Oxidarlo por la cantidad de oxígeno que tenga allí circulante, o de reducirlo por cantidad de hidrógeno que tenga circulante. Y cuando empezamos a hacer estas preguntas, de bueno, pero el agua, ¿por qué está así? Entonces normalmente nos dicen, no, pero el ORP está muy bien. Pero sí, pero ¿bien cómo? ¿Bien frente a qué? No, nos da 600 milivoltios de ORP. Súper, el agua está buena. Y aquí hacíamos la pregunta, en ese momento cuando hicimos esto, la pregunta que hicimos fue, bueno, ¿y usted? Con 600 de ORP, ¿usted tomaría el agua así? O sea, yo le paso un vaso de agua en estas condiciones y usted se lo toma sin ningún problema, porque tiene 600 milivoltios de ORP. Obviamente todos decíamos, no, o sea, en ningún momento. El ORP es un indicador de unos parámetros que lo que me van a decir es si mi proceso puede oxidarse más rápido o se está reduciendo más rápido. No me indica otra cosa. Este parámetro debería ir acompañado de otros parámetros, que es donde yo quiero irme metiendo un poco hablando de calidad de agua. Ese parámetro debería ir muy acompañado del pH del agua. Y aquí vuelvo a la imagen de las características fisicoquímicas del agua, porque nosotros decimos hoy, tengo 600 milivoltios de ORP, ok, estamos, según la Organización Mundial de la Salud, dice, en un nivel de ORP bien, el agua puede oxidar algún agente, cualquier agente. Pero eso va a depender de el tipo de agente que yo tengo en el agua. Hay agentes que aguantan ORPs de ese tipo. La cantidad de microorganismos que yo tengo allí y que no solamente se está enfocando en microorganismos, sino que puede oxidar también material orgánico. Entonces, si yo tengo un ORP de 600, pero un agua demasiado turbia por sólidos totales, por material orgánico, pues ese ORP me lo va a estar, pues ese nivel de oxidación me lo voy a estar gastando en la posibilidad de que el agua oxide ese material orgánico. Y en ese proceso de desgaste y la velocidad que nosotros tenemos de consumo de agua, puedo estarle permitiendo a algún microorganismo que alcance a llegar por falta de tiempo de contacto con esa agua hasta el sistema digestivo del animal, pueda colonizar, pueda ubicarse allí y pueda replicarse. Simplemente porque el proceso de ORP requiere también tiempo. Y requiere un tiempo de contacto y un tiempo de proceso para que el agua con su nivel de oxidación pueda tratarse y pueda mejorar sus características. Y tiempo es lo que muchas veces nosotros en el tema de agua no estamos dando. Entonces,
Por eso lo correlacionamos tanto con pH. El ORP hoy es útil si nosotros estamos evaluando cualquiera de los agentes oxidantes que utilizamos en el agua. ¿Cuáles son esos agentes oxidantes? Voy a pasar aquí un poquitico. El cloro, el peróxido, los yodos. Estos son agentes que me pueden oxidar agua, o sea, que me ayudan a que el nivel de oxidación en el agua sea alto. Entonces, por eso, cuando usted tiene un cloro funcionando en el agua y tiene unos niveles de cloro muy alto, su ORP normalmente puede ser alto. Pero el hecho de que yo tenga un nivel de cloro alto no implica que ese cloro me esté generando un tratamiento 100% seguro en el agua, porque ese cloro va a depender directamente del pH. ¿Por qué va a depender del pH ese agente oxidante? Porque ese es un agente oxidante que se desenvuelve o se convierte en dos moléculas cuando entra en contacto con el agua. Ácido hipocloroso, ion hipoclorito. El ácido hipocloroso, el ion hipoclorito puede desinfectar, pero es mucho más efectivo y mucho más eficiente, hasta 10 o 100 veces más eficiente, el ácido hipocloroso. Nosotros siempre vamos a querer que exista mayor cantidad de ácido hipocloroso en el agua que de ion hipoclorito. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Esta tabla es una tabla que existe en una medida internacional de relación ácido hipocloroso en función del pH. En la medida, como ustedes ven en esta tabla, que yo me voy acercando a 6 de pH, yo empiezo a estar muy cercano en casi el 100% de ácido hipocloroso liberándose en el agua. Pero en la medida en la que yo estoy en 7, 7, 5, 8, inclusive muy rápido puedo tener menos de la mitad de ácido hipocloroso, un 40 o un 20% en el agua funcionando. Lo que quiere decir que la capacidad de desinfección de ese agente oxidante va a ser muy mala. Por eso siempre trabajamos, en la mayoría de los casos cuando trabajamos con cloros, en función del pH que yo tengo. Por eso siempre, voy a devolverme un poquito acá, cuando nosotros hablamos en el esquema de plantas de tratamiento de agua, nos estamos enfocando en que donde nosotros, lo que nosotros llamamos agua tratada, es un agua que nosotros estamos preclorando con un pH normal que debería estar entre 5, 8 y 6, para garantizar que ese nivel, aunque fuera poco de cloro, se me está volviendo ácido hipocloroso. Y hasta ahí puedo tener, si tengo buen tiempo de contacto, un muy buen funcionamiento de la planta de tratamiento de agua. ¿Cuál es la efectividad de un ácido hipocloroso o de un cloro si yo tengo un pH tendiente a ácido? Lo que quiere decir es que la relación del ácido hipocloroso o el ion hipoclorito, esto es lo que vimos la diapositiva pasada, es que a un pH de 6 o por debajo de 6 estoy ya casi o cercano al 100% de ácido hipocloroso y que la eficiencia de ese agente oxidante como el cloro, que es lo que más utilizamos nosotros en el agua, en la medida en la que el agua es tendiente ácida, tiene una eficiencia de hasta el 97% de funcionalidad como sanitizante del agua. A diferencia, si yo empiezo a tirar a 7,5, 8, 8,5, miren que a un pH entre 8 y 8,5 ya la eficiencia es sumamente bajita del cloro. Por eso nos encontramos con que hay granjas o hay empresas de avicultura, de pollo, de cerdos, de cualquier sistema que manejan niveles de cloro como estos, que los evalúan con la prueba de ortotolidina y que aún así usted les puede correr cualquier tipo de cultivo microbiológico y si el agua está en muy malas condiciones y el pH no era el adecuado y no tiene las mejores condiciones, pues le va a crecer cualquier tipo de microorganismo. Y por eso encontramos gente o empresas que prefieren manejar niveles de cloro de 10, 15 y hasta 20 partes por millón en el agua, lo que tampoco es positivo o lo que no me ayuda porque me va a evitar o me va también a lesionar un poco la flora normal del intestino de las aves. Por eso es importante también regular ese agente oxidante. Hablando de integridad,
¿Qué es importante nosotros conocer? Cuando hablamos de estas sustancias oxidantes, estas son sustancias que por un efecto químico o un efecto metabólico me hacen una eliminación de bacterias o de virus, simplemente me rompen paredes celulares y me lesionan directamente el microorganismo. Y con eso puedo yo tratar agua. O me oxidan esas paredes celulares y me permite la entrada de otros agentes y lesionan el agente patógeno. Pero existen otro tipo de ingredientes o de sustancias que yo puedo utilizar en el agua para también mejorar un poco la sanidad o la calidad del agua y la sanidad intestinal. Uno de los más usados hoy son los ácidos orgánicos. Son muy usados. ¿Por qué? Porque ellos se comportan muy bien en la relación con el agua y algunos de ellos pueden tener una duración muy amplia en el tiempo con unos pHs y con unos márgenes de error muy pequeños que me pueden mejorar o que me pueden garantizar que el agua se encuentra en muy buenas condiciones. Voy a hablar un poco aquí de los ácidos orgánicos. Ellos están en el grupo de los inhibidores de la proliferación. ¿Por qué están en ese grupo? Porque ellos, cuando bajan o cuando el pH se logra bajar a 4, que es otro mecanismo de sanitización de agua, 3.8, 4, 4.1, 4.2, estoy generando un medio donde la gran mayoría de agentes patógenos no tiene facilidad para replicarse, para reproducirse. Entonces estoy limitando la proliferación de esos agentes. Adicionalmente, la diferencia de los ácidos orgánicos con los ácidos inorgánicos es que los ácidos inorgánicos tienen un tamaño muy grande. Y esos ácidos no penetran pared celular de una bacteria, no tienen cómo, son demasiado grandes. Mientras que los ácidos orgánicos, a través de un mecanismo de acción que viene al lado de todo lo de la bajada del pH, sí pueden penetrar la pared celular y pueden cambiar o el pH citoplasmático o la bacteria, por efecto ya de metabólico, de sentir que ese pH le está cambiando y tratando de eliminar ese ácido, se desgasta y muere porque tiene una fatiga pues metabólica ella tratando de eliminar ese ácido y simplemente inhibe la proliferación de ese microorganismo. Esta es una de las herramientas a las cuales hoy muchas empresas o en las cuales muchas empresas le están apostando porque finalmente han demostrado ser muy eficientes contra algunas bacterias o algunos microorganismos que logran soportar inclusive algunos desinfectantes en el agua, que se logran enmascarar muy bien, que se logran cuidar o que se enredan, se envuelven por glucopolisacáridos o en el biofilm, biotopos, y logran permanecer por tiempo. Entonces, la alternativa con ácidos orgánicos hoy ha tenido mucha acogida, desde hace mucho tiempo venimos hablando de ellos, y en el tema de sanitización de agua ha funcionado muy bien, pero deberíamos tener pHs para sanitizar agua así, al menos de 4, si nos estamos enfocando solamente en acidificación. ¿Para qué hacemos nosotros todo eso? ¿Para qué tener buena calidad de agua? ¿Para qué hablar de ácidos orgánicos? ¿Por qué hablar de cualquier otro tipo de agente que me pueda garantizar un estatus en el agua? Bueno, porque finalmente todo el proceso que el agua junto con el alimento sufren en el animal, pues va a tener o sucede en el órgano más importante que nosotros tenemos en las aves, y es el sistema digestivo. Allí se encuentran pues gran parte de los órganos inmunitarios del animal, allí se encuentra pues toda la absorción y todo el metabolismo que nosotros hacemos a todas las dietas y a todos los componentes que necesitamos que puedan absorberse correctamente y que ellas puedan alcanzar el resultado. Entonces, por eso tiene tanta importancia esto. Aquí hay dos teorías de la nutrición un poco, y cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de bajar los pHs a 4, y hace algunos años otras empresas y otras multinacionales venían hablando de bajar los pHs a 4, pues nos decían, venga, eso no debería ser bueno porque le cambiamos el pH al intestino del ave. Fisiológicamente el ave tiene un pH después del estómago, después de ya la parte final de su estómago y arranca la primera porción del intestino delgado,
que fisiológicamente va entre 6, 5 y 7. Y así se va yendo hasta irse volviendo un poco más alcalino, ¿sí? Pero la primera porción es muy tendiente a neutro. Y eso no es una cosa que se maneje por agentes externos. O sea, él tiene ese pH porque fisiológicamente debería tenerlo y fisiológicamente hace pH. La primera porción intestinal logra hacer absorción de todos los nutrientes que llegan ahí, que es donde se hace una gran absorción de esos nutrientes. ¿Por qué digo esto? Porque un ácido que nosotros normalmente podamos manejar en el agua, si yo estoy hablando o estamos hablando de bajar el pH a 4, 3, 8, 4, cuando él entra al ave, sí, puede acidificar el buche, puede acidificarlo, el proventículo, pero cuando llega al estómago, se encuentra con el ácido clorhídrico, que tiene un pH normalmente que va de 2 hasta 3,5. Puede llegar a ir ese pH ahí. O sea que cualquier ácido que se encuentre ahí, pues ya va a ser más inofensivo que el mismo ácido clorhídrico que hay en esa parte del tracto digestivo del animal. ¿Y qué sucede ahí? Que cuando el alimento va a pasar al intestino, pues se segregan buffers, se segregan algunas sustancias que lo que hacen es volver eso que está pasando hacia un pH tendiente a neutro para que no cambie la porción. Porque si llegara a pasar ácido clorhídrico al intestino, pues nosotros tendríamos una duodenitis o tendríamos algunos problemas, como cuando sucede que el ácido va hacia el esófago, que generalmente pues puede generar inflamación, esofagitis y toda la problemática que se puede presentar ahí. Por eso la teoría es que nosotros cuando acidificamos con ácidos orgánicos, lo que nosotros queremos es mantener un buen estatus del agua y lograr llevar hasta el intestino no tanto el ácido, sino las sales naturales que muchos de esos ácidos poseen para que esas sales sí puedan generarme un efecto lesivo contra agentes patógenos tipo coli, clostridium, salmonella, que se encuentran ahí. Básicamente esa es la teoría por la cual hoy es preferible utilizar muchos de esos ácidos orgánicos que irnos al uso de ácidos inorgánicos. Adicionalmente, los ácidos inorgánicos pueden tener un pH más agresivo que el del clorhídrico, algunos, o puede ser similar, lo que me puede generar ahí sí una lesión y me puede llegar a pasar ácido hacia el intestino. O que esos ácidos, algunos de ellos, son captadores o son quelantes de algunos minerales, como el calcio, como el ácido fosfórico, que normalmente quela calcio. Y puedo llegar a tener problemas en la suplementación de calcio cuando uso en el agua ácido inorgánico de tipo fosfórico. Entonces, por eso siempre nos estamos enfocando hacia el uso, y muchas de las empresas que hoy trabajan acidulación en el agua se enfocan es hacia el uso de ácidos orgánicos. Esto simplemente es voy a acelerar un poquito aquí que voy como medio lento. Esto simplemente es una tabla de la gran cantidad de ácidos orgánicos que hay. Hay uno, o depende mucho de qué, que el peso molecular me dice el tamaño que tengo en esos ácidos, son de tamaño, el fórmico, por ejemplo, es de un tamaño muy pequeño, el acético, el propiónico, pero adicionalmente el pKa me dice al pH hacia el cual ese ácido va a estar o asociado o disociado. Por eso el fórmico es una muy buena elección, junto con otros de estos ácidos que hacen como buffer, porque solamente se va a romper y me va a liberar su sal cuando se encuentra con pHs que pueden ser por debajo de 3,5, o sea, con pHs como los que se encuentran en el estómago. Y ahí me puede llegar a liberar sus sales naturales, que son formiato de amonio o formiato de sodio. Y esas dos sales sí me pueden llegar hasta los ciegos y ahí me puede empezar a generar un rendimiento o una eficacia contra algunas enfermedades que yo tengo ahí de tipo entérica. Entonces, por eso son algunas de las selecciones que nosotros tenemos y esa es la forma como se evalúan algunos de los ácidos que utilizamos allí. Esto es una gráfica que nos muestra que la adaptabilidad de bacterias o principalmente enterobacterias a pHs por debajo de 4,5 empieza a ser casi nula, empieza a ser restringida. Por eso ellas no se pueden reproducir y por eso se catalogan como inhibidores de la proliferación bacteriana o de la proliferación de algunos microorganismos allí. El mecanismo de acción del cual les hablaba, cuando las sales llegan hasta el intestino, normalmente esas sales se rompen, logran pasar la pared celular y el agente patógeno
tratando de eliminar esa sal que llegó allí, pues se desgasta y muere finalmente por evitar que se acidifique el citoplasma de la célula. Entonces, es uno de los mecanismos adicionales de los ácidos orgánicos que no tienen los ácidos inorgánicos. Por eso, nuevamente digo que es una de las elecciones seguras para trabajar y es una elección bien interesante para poder ver algunos resultados. ¿Por qué llegamos hasta este punto? Porque nosotros, cuando hablamos de sanitización de agua, como lo dije un principio, no es solamente como un agua que llega hasta el estómago del ave. Como muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, lo queremos ver. Agua que lleva alimento, agua que lleva un antibiótico, agua que lleva una vitamina, alguna sustancia, y llega hasta el estómago y ahí como si desapareciera. Ella sigue un recorrido natural, realmente se absorbe gran parte en el intestino y otra gran parte se excreta. Por eso es tan importante que su calidad y que todo lo que nosotros hagamos allí, pues esté pensado en que va a recorrer y va a hacer el mismo proceso de lo que puede hacer cualquier otro nutriente que nosotros estemos dándole o suministrándole al ave. Por eso es tan importante garantizar que las características desde la toma o desde la fuente del agua sean las mejores posibles. Estos son algunos de los equipos de verificación que nosotros tenemos y que nosotros utilizamos. Aquí hay algunos conocidos, otros que pueden ser nuevos para muchos de ustedes. El más conocido me imagino que es la foto de la derecha, la parte de arriba. La prueba de ortotolidina y el rojofenol. Es un equipo que se utilizó mucho tiempo y que todavía lo utilizamos en algunas granjas. Es un equipo que me evalúa la cantidad de cloro total y el pH del agua. ¿Qué limitantes puede tener? Que el cloro total normalmente, pues puede ser un indicador si yo lo correlaciono con el pH, pero deberíamos empezar a verificar otro tipo de cloro, como el cloro libre. Porque el cloro total normalmente puede estar ligado, o es el cloro que yo tengo en el agua, pero ahí puede estar ligado a halógenos, ahí puede estar siendo un cloro que está utilizándose para oxidación de material orgánico, un cloro que está actuando en algo. Mientras que el cloro libre, lo que me dice es el cloro que yo tengo disponible para cualquier proceso de oxidación que yo quiera hacer en un agente. Y es el cloro que yo tengo disponible, que ojalá se convirtiera en ácido hipocloroso para que funcionara mucho mejor en presencia de un agente patógeno. Básicamente es eso. Entonces, la prueba de ortotolidina, pues nos dice un parámetro que hoy en día ya nosotros deberíamos complementar con estos otros. Pero el rojofenol sí tiene un problema. Y el rojofenol es que algunas empresas tienen planes de acidificación en el agua y siguen utilizando rojofenol. Y muchas veces no caemos en cuenta que el rojofenol arranca en un pH de 6,8. El de ahí para abajo no me marca nada. O sea, el agua siempre la voy a ver del mismo color y es 6,8. El rojofenol siempre se me mueve de 6,8 a 8,2. O sea, yo puedo tener un agua en 4. Y el rojofenol me va a marcar un parámetro muy parecido a 6,8. O sea que si yo tengo algunos procesos de acidificación, el rojofenol no me va a servir. Yo debería empezar a utilizar ¿qué? Algunos medidores digitales, pero tienen pues algunos inconvenientes y es que dependiendo de la marca o dependiendo del tipo de medidor, se descalibra muy rápido. Entonces, hay medidores digitales muy buenos, pero tienen el inconveniente que se pueden descalibrar y toca hacer la calibración con mucha frecuencia, toca tener los buffers para calibrarlos. Bueno, o puedo utilizar tirillas como las que hay al lado, esas son unas tirillas certificadas. Se utilizan mucho porque adicionalmente tienen una colorimetría muy fácil de evaluar. Y si yo tengo una persona que no tenga un nivel educativo muy alto manejando el agua, pues puede adaptarse muy fácil a la tirilla y puede hacer una verificación de que yo tengo un pH en el punto donde lo quiero. Hay otros equipos más sofisticados, como el que ven arriba, ya antes del HANA, que es negro, es un equipo, se llama IRIS, es un equipo que mide muchísimos parámetros, o sea, alrededor de 250 parámetros del agua. Ahí creo que está midiendo zinc, pero es un equipo que a pesar de que se ve portátil, pues es preferible tenerlo en algún punto donde se pueda evaluar con más tranquilidad los parámetros del agua. El equipo medidor de cloro libre que ustedes ven es el HANA.
Es un equipo que hoy en día muchas empresas tienen. Sirve siempre y cuando yo no supere dos partes por millón de cloro libre. Me explico. Si ustedes en cloro total tienen cinco partes por millón y el agua está muy bien clarificada, tiene muy buenos filtros y logro disminuir cargas orgánicas, logro disminuir esto, y tengo cinco partes por millón de cloro total, muy seguramente, y tengo un pH tendiente ácido, el cloro libre va a ser también de 5 y ese equipo solamente me va a medir máximo hasta 2. ¿Por qué les muestro esto? Porque nos hemos encontrado con empresas que tienen hasta 3 y 4 equipos de estos en una granja. Y súper que tengan todos estos equipos, o sea, buenísimo, porque eso indica que tienen un interés puntual en el tema del agua, pero no correlacionamos uno con el otro. Y ahí es donde nosotros fallamos. Nosotros deberíamos hacer correlación de pH con el cloro, de pH con algunos productos que estemos manejando allí, del cloro libre con el cloro total, del cloro libre con los fisicoquímicos del agua, con la dureza, con los sólidos totales disueltos, deberíamos tener correlación, porque eso me va a ayudar a que funcione mucho mejor. Y en la parte de abajo hay dos equipos que hoy se utilizan mucho. Uno es un fotoespectrómetro portátil, el Exaga iDeep. Es un equipo que me mide alrededor de 25 parámetros del agua en tiempo real, que mientras el equipo se encuentre calibrado no necesito hacerle, pues se envían fisicoquímicos, pero que yo ahí en el punto de toma puedo medir algunos parámetros como hierro, zinc, aluminio, manganeso, magnesio, puedo medir cloruros, alcalinidades, puedo medir pH, muchos parámetros, fosfatos, nitritos, nitratos, puedo medirlos allí. Y el otro equipo es de higiene, y es un equipo que sí es un poco más restringido, pero algunas empresas lo tienen, y me mide la calidad microbiológica del agua casi que en 15 minutos. Me puede decir si el agua tiene coliformes totales en la muestra que yo tomé. Y con ese resultado, yo puedo incubar esa muestra en un tiempo de más o menos 4 a 6 horas y me dice qué tipo de coliforme total tengo yo ahí. O sea, es muy eficiente y me permite adicionalmente tener resultados de laboratorio o ayudas diagnósticas muy rápidas. Esto era básicamente lo que yo quería hoy contarles, una charla, pues aunque hay mucho para profundizar, pues el tiempo se nos va muy rápido. De aquí para abajo todavía hay más información, pero quisiera no extenderme mucho en cosas porque me gustaría más si ustedes tienen inquietudes y si ustedes quisieran que en algún momento pudiéramos apoyarlos, con muchísimo gusto en nuestro equipo y en lo que podamos servirles, los apoyamos en todo el tema de agua y en lo que requieran, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.